Seguimos conversando con Camila Vallejo y Carol Cariola. Vamos al tema de la visita a Cuba, que ha levantado polémica también, sobre todo las declaraciones de Camila Vallejo, que dice que Fidel constituye luz y esperanza para Chile luego de la reunión con el líder de la revolución. Sí, mira, lo importante de la reflexión que hace Fidel es que pone el acento en las capacidades que han demostrado los jóvenes, los estudiantes en Chile, de volver a confiar en sí mismos y en que el futuro tiene que estar en sus manos. Así lo expresó eso, y eso es muy importante, o sea, el volver a situar en la juventud, en el estudiantado, la confianza suficiente en las transformaciones. ¿Pero eso quiere decir que fue mal interpretado lo que tú dijiste respecto a Fidel Castro? Sí, yo creo que sí, pero hay una intencionalidad. Hay que leer la entrevista completa, textual. Está publicada, que la gente lo revise. Yo los invito a revisar la entrevista completa. En Cuba Debate. Y lo que señala, las observaciones que en Cuba Debate, sí. De lo que señalaba Fidel, de algunas reflexiones que nos compartió y del trasfondo que hay en eso. Entonces, yo creo que igual hay una intencionalidad de sacar fragmentos, ¿sí?, o de ciertas... ¿Pero usted comparte el modelo de la Cuba de hoy? ¿El modelo educacional? No, el modelo de Cuba. Porque habla de Fidel Castro como una luz para el país. No se refiere a la educación en esa... Es un referente universal, es una figura universal. Por supuesto, lo es. No solamente los comunistas como que lo apoyan, ¿cierto? No es así. Hay mucha gente, de hecho, grandes empresarios capitalistas acuden a las reflexiones Fidel para saber cómo se viene de aquí la situación a nivel mundial en tantos años más. O sea, tiene una capacidad, una lucidez, una inteligencia, un nivel de cultura y de manejo de información a nivel mundial impresionante. Ya, pero lo que se interpretó fue, y te lo pregunto a los dos, como un apoyo a un modelo, a una dictadura marxista. Sí. ¿Ah? Bueno, son interpretaciones. No, ese, sí. Pero yo lo señalé en mi columna. ¿Está ese apoyo o no está ese apoyo a una dictadura marxista donde... Sí. ¿Ah? Primero, la interpretación de si es una dictadura o no es una dictadura, yo creo que es absolutamente subjetivo. O sea, nosotros no creemos que esto sea una dictadura. Primera cosa, o sea, en Cuba hay un modelo donde se desarrollan procesos democráticos de elección que muy ignorantemente algunas personas dicen que no hay procesos eleccionarios. Sí lo hay. De hecho, en los procesos eleccionarios de 11 millones de personas, que existen cerca de 9 millones participan en el proceso, y no solamente en términos de ir a votar y expresar en la urna, sino que de debatir precisamente cuáles son las leyes que van a emerger en el país. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros hemos dicho que el modelo cubano, respaldamos el proceso revolucionario que se ha vivido en Cuba, sin duda. Pero sin duda también tenemos una serie de críticas y creemos que es un modelo absolutamente perfectible. O sea, y de hecho lo hemos expresado así muchas veces. ¿Perfectible o obsoleto? No, perfectible. Es un modelo que de alguna u otra manera tiene que ser corregido, y de hecho ellos mismos hacen la autocrítica. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con Raúl Castro y también tuvimos la oportunidad de estar con Fidel, y ambos y no solo con ellos, también nos reunimos con más de 4.000 estudiantes en distintas universidades, y todos coincidían en que el proceso de la revolución hoy día tenía que también hacerse muchas autocríticas en cómo se había desarrollado, y por ende también mejorar. ¿Principalmente económicamente? No, y de hecho se sostiene, está tanto lo que se sostiene, que no solamente educa estudiantes cubanos, sino que también educa estudiantes de toda América Latina y el mundo que no tienen acceso a la educación en su país. Sí, correcto. Eso es muy importante. Es una de las cosas que se elogia del régimen, además de... Muchos estudiantes de otros países que no tienen acceso, los exiliados culturales. La medicina, etcétera, el acceso a la medicina. Pero ¿estamos hablando de una dictadura o no de una dictadura? Tú lo relativizas. Yo creo que no es una dictadura. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema multipartidista y no por eso tenemos una democracia. En Chile, permítame decirlo, yo creo que aquí tenemos serias falencias en nuestra institucionalidad política, porque nuestra institucionalidad política es heredada de una dictadura. Pero y no lo hemos cambiado a pesar de tener muchos partidos. Ahora, no con eso, nosotros defendemos y nunca hemos defendido el partido único. De hecho, así lo hemos señalado cuando con el gobierno de la Unidad Popular, esto de la revolución democrática en un proceso multipartidista, nosotros reafirmamos como comunistas. Y de hecho tenemos vínculos con otros partidos. Ahora, a propósito de lo mismo, hay muchos dirigentes socialistas de alto vuelo y de aquellos tiempos del gobierno de Salvador Allende, que culpan, entre muchos otros factores ya conocidos, también a Fidel Castro, de haber introducido aquí militares, que fue lo que llevó, en parte, ya lo digo, mínimamente, también al golpe militar. ¿Ustedes han escuchado esa versión? No, es lamentable eso, pero no lo hemos escuchado ahora. O sea, mira, yo quiero... Es que si hubiera venido de parte de aquellos que apoyaron a Pinochet, yo le hubiera dicho... Pero es que de socialistas tenemos de todo. Tenemos socialistas neoliberales, socialistas cercanos a la derecha. Hay una diversidad en el Partido Socialista que ha tenido que mucha gente salirse del Partido Socialista porque tiene una profunda crisis ideológica o base política ideológica, un proyecto, claro. Bueno... Pero volviendo al tema, al otro, del modelo cubano, hay una cuestión que es muy importante resaltar, porque Cuba
desde hace muchas décadas que tiene un bloqueo económico, que no solamente es de la relación Estados Unidos-Cuba, sino que con muchos países. Cuba no puede hacer negocio con ningún país que, con material que, no sé, involucre un 5% de material estadounidense. Entonces, el bloqueo económico es terrible, y a pesar de esa situación económica desfavorable, absolutamente desfavorable, desde décadas garantiza educación y salud gratuita para los cubanos y para estudiantes de 115 países distintos. Y esa educación gratuita... También garantías mínimas en relación a la alimentación, en relación al acceso a la vestimenta, a los materiales básicos de sobrevivencia. O sea, pero no hay garantía para los opositores. Las damas de blanco hoy día, todos los domingos las damas de blanco marchan por las calles cubanas sin que se les lance una bomba lacrimógena, sin que exista ningún carabinero que las reprima. Sin embargo, en Chile nosotros nos expresamos en las plazas y lo primero que hacen es lanzarnos los carros lanzados. Se dice que hubo una redada antes y durante la visita del Papa. Hace poco, una redada también donde se llevaron presos a muchos opositores. ¿Cuál es la opinión de Giovanni Sánchez a propósito de lo mismo? Yo creo, espérate, un poco, miramos mucho hacia afuera, no nos miramos nosotros mismos. O sea, en Chile una movilización de 1,5 millones de personas, o sea, hay una mayoría en las calles, porque no solamente están en las calles, sino que también la encuesta señala 90%. ¿Y dónde se ponía el foco por parte del gobierno? En sectores minoritarios, en la manifestación. No se atendió a la demanda, a pesar de que el 90% señaló un camino. Ese camino no se respetó. ¿Y cómo se respondió ante eso? Con detención ilegítima, con detenciones ilegales, perdón, con apremios ilegítimos, que es tortura, con abuso del poder, abuso de la represión. Y eso, no, eso es parte de nuestro sistema democrático. Camila Carlos, se nos fue el tiempo, quiero su opinión respecto a Giovanni Sánchez, porque las criticó muy duramente de haber visto solamente una realidad de Cuba, de haberse aferrado a los dirigentes y no haber querido ver el resto, pese a que ella quería reunirse con ustedes. Nosotros nos reunimos con más de 5,000 estudiantes en distintas universidades, en 8 universidades. Abiertos, en reuniones absolutamente abiertas, donde todo el mundo podía entrar, donde encontramos opiniones tanto a favor como en contra o con matices. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer Cuba en su esplendor y en su totalidad. De hecho, no es la primera vez que vamos a Cuba, por lo demás. O sea, conocemos la realidad de Cuba, sabemos las limitaciones que tiene y también sabemos las garantías que tiene. Y por la misma razón, nuestra opinión es que es un modelo que tiene garantías que lamentablemente nosotros no tenemos, como la salud y la educación gratuita. Entonces, pero también tiene falencias que hay que mejorar. No, Giovanni Sánchez decía que quería que nosotros viéramos la otra... Nosotros queremos ver la realidad del pueblo cubano, pero eso no va a ser con el testimonio de una persona, sino con el testimonio de miles. Eso fue lo que hicimos. O sea, reunión con estudiantes secundarios, universitarios, profesores, músicos, artistas, organizaciones sociales, culturales. Eso fue lo que fuimos a hacer. Entonces, la verdad es que no fue por cuestiones de protocolos, fue una decisión de nosotros. ¿Pero te hubiera gustado reunirte con Es que no lo vi necesario, no creo, no veo la relevancia de... O sea, ¿con qué legitimidad ella viene a imponer una causa que es particular? Exacto, que es de ella, que hablar, que la expresa a través de un blog. Nosotros Carolina, nos reunimos con mucha gente y la verdad las cosas que para nosotros fue muy enriquecedor haber tenido la oportunidad de compartir con estudiantes cubanos, con estudiantes de más de 115 naciones que tienen la oportunidad de educarse de manera gratuita en Cuba, y también de reunirnos con artistas de alta connotación como Silvio Rodríguez, como Eusebio Leal, con quien también tuvimos la oportunidad de compartir, un gran historiador reconocido incluso por la UNESCO, que nos dio la oportunidad de compartir y ver la visión que también ellos tienen desde la cultura, que afortunadamente en Cuba, a diferencia en Chile y muchos otros países, se le da la oportunidad de poder expresarse y de poder desarrollar su rol y su arte, ¿cierto?, desde cada una de sus expresiones culturales. Carol, Camila.